En los últimos años, en la isla de Margarita, ubicada en Venezuela, ha experimentado un notable aumento en la inversión inmobiliaria. Este crecimiento se atribuye principalmente a las atractivas ofertas de precios en los inmuebles en venta, ya que el mercado inmobiliario ofrece una excelente relación calidad-precio. Mientras que en grandes ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile, el precio promedio de un apartamento puede oscilar entre los 100.000 a 300.000 dólares. En la isla de Margarita se pueden conseguir por muchísimo menos de este rango de precio. Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos nuevo video en mi canal. Si todavía no me conoces, mi nombre es Mariela Jiménez. Hoy estaremos visitando cuatro propiedades que se caracterizan por sus precios accesibles y su encanto único para convertirse en tu próximo hogar. Pero en este video no me encuentro sola, me encuentro acompañada de la asesora inmobiliaria Keily Quiñones, que nos va a estar contando las características y precios de estos inmuebles. Cuéntanos, Keily, ¿qué propiedad nos vas a mostrar el día de hoy? Hola, mira, hoy voy a mostrarte este townhouse que tiene 124 metros, 3 habitaciones, 2 baños y tiene un porche en la parte de adelante y en la parte de atrás tiene un espectacular patio. Buenísimo, vamos a entonces a que me lo muestres. Mira, acá tenemos la sala y la cocina está, no está incorporada porque tiene barra, ¿ok? Ok. Por aquí tenemos el área de lavandería. Y acá tenemos un baño que nos sirve para las visitas, pero es un baño completo. Excelente. Ok, vamos a subir para ver las habitaciones. Qué lindo esto por aquí. Sí, es súper coqueto. Sí. Y me encanta que tiene como un estudio allá abajo. Sí, tiene allí como un tipo de oficinita. De oficinita. Fíjate, aquí tenemos otro baño completo. Esta es la habitación secundaria. La habitación se ve bien amplia y tiene unos closets también súper grandes. Veo que también tiene aire acondicionado. Sí, tiene aires acondicionados en todas las habitaciones. Y bueno, te invito a que veas la habitación principal. Vamos a ver la habitación principal. Wow, okay. De verdad que es grande también. Sí, también tiene su closet, aire acondicionado, televisión y la vista hacia el porche delantero. Qué rico. Okay. Tenemos una habitación, una tercera habitación que la usamos para guardar cosas o puede ser un estudio o hacer ejercicio. Ah, excelente. Depende. Ah, bueno, si la necesitas para algún integrante de la familia, pues también la puedes usar. Tiene también sus closets. Sí. Y esta habitación tiene vista a al patio interno, que ya lo vamos a bajar a ver. Buenísimo, sí. Veo que de verdad se han aprovechado todos los espacios del townhouse. Las tres habitaciones de verdad son bastante cómodas con este baño acá arriba. Y bueno, como puedes ver, han aprovechado bastante los espacios y ya vas a ver el patio interno. Buenísimo, vamos. Acompáñenme. Este es nuestro patio interno, ¿verdad? Yeah. De este lado tiene un área para la perrilla, para pasar la tarde, tomar tu café en la mañana. Acá tienes el lavandero, ¿verdad? Acá está la casita del perro. Y fíjate, todavía te queda todo este espacio. Y tienes un tanque de agua. Qué bueno. El conjunto tiene un tanque de agua, son 6 townhouses nada más, okay, lo que hay acá. El conjunto tiene un tanque de agua subterráneo de 15.000 litros, okay, pero el agua llega cada vez que se llena a las casas, llega todos los días en la mañana. Buenísimo, eso es súper importante aquí en la isla saberlo. Sí. ¿Qué tal el conjunto residencial, la zona donde está ubicado? Ok, estamos en la zona llamada 3 de Mayo. Esta es una avenida que te lleva desde Pampatar hasta lo que se llama Postadero. Está muy cerca del Sambil, está cerca de las playas también y obviamente está cerca de Pampatar. Buenísimo. Es un townhouse de verdad que tiene bastante potencial y está en muy buen precio. ¿Qué servicios tiene cerca?
tienes la electricidad cerca, tienes Sambil, tienes bancos, tienes muchas cosas. Buenísimo. ¿Qué precio tiene actualmente este townhouse? Te lo voy a decir al final del video. ¿Al final del video? Sí. Bueno, entonces nos van a tener que acompañar hasta el final del video. Vamos. ¿Qué tan segura actualmente es la isla de Margarita? Mira, la isla de Margarita actualmente se ha puesto muy segura, dado que hay grandes inversiones, y eso nos lleva a que las entes gubernamentales tengan más seguridad, sobre todo en el turista. La gente que está invirtiendo en la isla, obviamente se le está revalorizando mucho las inversiones que puedan hacer. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere comprar dentro de la isla de Margarita una propiedad para vivir, pero no está muy convencido porque no conoce muy bien la isla o sencillamente tiene referencias de ella? Mira, yo creo que para eso realmente tienes que replantearte qué quieres de la isla. Porque nosotros, aunque vivimos en una isla, hay una parte que nosotros llamamos la ciudad y otra parte que llamamos la playa. Entonces, tienes que saber como qué quieres de verdad. Si quieres vivir frente a la playa, viendo el mar todo el tiempo, pues lo tenemos. Hay buenas oportunidades, hay buenos precios. Y si quieres vivir en la parte que llamamos ciudad, donde aunque vas a ver el mar en algunas calles, no estás muy de frente al mar, también lo tenemos. Entonces, la idea es que inviertas. ¿Qué le puedo decir? Que inviertas. Esta propiedad, ¿cuánto costaba anteriormente en el pasado? Sabemos que hubo un cambio de precios en las propiedades en Venezuela debido a la crisis que hubo en el 2017. ¿Cuánto más o menos costaban estas propiedades en el pasado? Este townhouse en aquel momento estaba valorizado más o menos al valor en $40,000. ¿Y actualmente en qué precio se encuentra? Ahorita está en $24,500. $24,500. En mi canal hay muchos suscriptores extranjeros que quieren saber, quieren comprar dentro de la isla, pero no conocen el procedimiento. ¿Ustedes brindan esta asesoría? Sí, mira, para invertir en la isla los extranjeros tienen que tener visa de inversionista o visa de negocio. Esto lo tienen que hacer en el país donde están de residencia, en el consulado de Venezuela. Una vez que lo hagan, llegan acá, nosotros le hacemos el SOI y el SARI. Eso es un trámite que se hace ya con la visa, se envía ya, es como un permiso para que esa persona pueda invertir en Venezuela. ¿Este procedimiento se tarda mucho? ¿Cómo sería el proceso? Mira, una vez que tengas la visa, nosotros, una vez que ofertes, tengas la visa, nosotros agarramos tu visa, la enviamos a los organismos, más o menos se tarda como 3 semanas. Para que tú mismo puedas firmar y puedas obtener el inmueble a tu nombre. Hay muchas personas que tienen familiares acá, o son conocidos, tienen amigos, o ponen un apoderado y también pueden firmar por un poder. O sea, este extranjero le puede dar un poder a una persona acá de Venezuela para firmar el inmueble por él. O sea que si entonces sí pueden invertir en la isla de Margarita, comprar su propiedad aquí los extranjeros. Chévere. Ahora vamos a visitar otra propiedad. Quédense pendientes de este video para que comparen los precios con las siguientes propiedades. Colócame en los comentarios qué te pareció este townhouse. Y si te está gustando este video, recuerda darle like con la manito y suscribirte. Ahora nos conseguimos en la siguiente propiedad que vamos a visitar. Vamos a empezar viendo lo que son las áreas comunes. De verdad que esta propiedad está súper bien ubicada en el municipio Mariño. Acompáñenos. ¿En qué piso se encuentra actualmente la propiedad que vamos a ver? Esta propiedad está ubicada en el piso 5. ¿Cuenta con ascensores en buen estado? Sí, los ascensores están totalmente operativos. Este es un área común donde está la piscina, tobogán. Como ves, tiene un tobogán allí también. Están hermosas las áreas comunes. Cuenta con parque para niños, ¿cierto? Sí, aparte de lo que está en la piscina, tiene esta área acá y allí tiene un salón para fiestas. También tiene esta área de parrillera y tiene otra más en el piso 4. Bueno, vamos a subir al apartamento. Hablamos un poco sobre esta hermosa propiedad que nos vamos a mostrar el día de hoy. Ok, estamos en el edificio Stephanie en la avenida Bolívar. Es un apartamento de 85 metros, 2 habitaciones, 2 baños. Queda totalmente equipado como lo vamos a mostrar ahorita. Y bueno, te invito a ver. Vamos. Me encanta la vista que tiene el inmueble. De verdad que da hacia toda la avenida Bolívar. Sí, está estratégicamente en toda una esquina. Fíjate, si ves hacia allá, es el municipio Maneiro. Y si ves hacia el otro lado, está en el municipio Mariño. O sea, está totalmente en la mitad.
Tiene buena conectividad entonces para moverse dentro de la isla. Sí, de hecho está estratégicamente, fíjate, tiene centros comerciales cerca, tiene centro comercial de oficina, tiene supermercado cerca, colegio cerca, y sí, está en una de las mejores avenidas de la isla. Qué bueno, ahora sí me lo puedes encontrar. Sí. Por acá está la cocina, totalmente equipada. Acá está su tanque de agua. Buenísimo, está empotrado. Está empotrado. Y acá está la lavadora y la secadora. Qué bueno. Y la cocina de verdad se encuentra en buen estado. Sí, tiene todo funcionando. Horno microondas. Ok, ahora por acá, por el pasillo, vamos a las habitaciones. Esta vendría a ser la habitación principal con baño. Ok. Tiene su baño. Para ver. Me encantan los vidrios que tiene este baño, de verdad se ve bien moderno. Súper. Ese vidrio pues chévere porque le da amplitud al baño. Sí. Realmente. Y bueno, mira la vista, desde la habitación también tienes vista. Wow, qué hermoso. Súper. Y tiene unos closets también. Closets amplios y bastante cómodos. Almacenamiento. Acá en el pasillo tenemos otro baño. Y aquí tenemos la habitación secundaria. Es una habitación como para niños. ¿Se puede venir a mudar aquí entonces una familia con dos niños? Sí, o podría también ser, ahorita en la isla se está utilizando mucho este tipo de apartamentos para alquileres vacacionales. Buenísimo. Es una excelente opción ya que, bueno, como vieron en sus áreas comunes, tiene parrillera, tiene piscina, tiene parque, está estratégicamente súper bien en la ubicación. Y tiene dos habitaciones cómodas, tiene dos baños, entonces estaría genial también para esos clientes que quieren invertir en la isla para alquiler vacacional. Algo que me gusta de este inmueble es que se encuentra totalmente equipado con mesas, muebles como para mudarse de una vez. No vas a tener que invertir en comprar mobiliario, sino que tus maletas y te mudas de una vez. Cuéntanos un poco más sobre este departamento, si cuenta actualmente con puesto de estacionamiento. ¿Cuánto cuesta el condominio? Vimos que queda en un piso 5, que están funcionando los ascensores y que tiene vigilancia, me di cuenta. Sí, tiene vigilancia las 24 horas, tiene personal de limpieza cuando entramos, no sé si lo viste, estaba todo sí. El personal de limpieza por allí. El condominio está en $85, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos. El agua la ponen todos los días, dos veces al día, durante 20 minutos. Eso, la gente dirá que es poco, pero eso alcanza para que se te llene el tanque. Lo que gastas en la mañana lo puedes recuperar en la noche y así sucesivamente. Claro, bueno, yo dentro del canal he hablado mucho sobre el tema del agua dentro de la isla, que es súper importante tener tanque dentro de las casas y bueno, vemos que estas propiedades que hemos visitado cuentan con tanque de agua. ¿Qué precio tiene actualmente este departamento y qué precio pudo haber tenido en el pasado? Mira, volvemos al 2017-2018, pudo haber estado en $85,000. Ok. Y actualmente tiene un precio de venta de $43,000. O sea que es un buen precio, sobre todo por donde está ubicado el departamento. Sí, es uno de los inmuebles con más ventajas que tenemos ahorita dentro de la inmobiliaria y tiene un excelente precio y es negociable. Esa era la pregunta que te iba a hacer, si era negociable. Otra pregunta que te tengo, Kaylee, ¿actualmente hay financiamiento de propiedades en Venezuela? Sí, hay financiamiento. Hay muchos propietarios que financian las propiedades por su cuenta. Okay. Hay edificios que tienen financiamiento. Nosotros tenemos actualmente unas propiedades que tenemos financiamiento. Más adelante podemos darles la información. Y hay algunos bancos que están empezando a dar financiamiento. Buenísimo. Es buena pregunta, ya que me la han hecho muchísimo sobre el financiamiento de las propiedades. Como dijo Kaylee, pues este financiamiento se lleva a través del comprador y el vendedor. ¿Qué zonas son actualmente convenientes para comprar dentro de la isla? ¿Qué zonas crees tú? Bueno, mira, ahorita tenemos una zona que se revaloriza muchísimo, que es Playa Moreno. Obviamente los inmuebles son mucho más caros, pero son inmuebles que se pueden vender también en mucho más precio. Y a la gente lo busca mucho.
Ahora bien, todo depende de lo que quieras. Como te digo, este es un apartamento que está en muy buena zona, está en muy buen precio y sería también una buena oportunidad de inversión. Exacto, también dependiendo de lo que quiera la persona. A lo mejor si quiere mudarse para la playa, estar lejos de lo que es la ciudad, exacto, pues sería buena zona Huacuco, Paraguachí. Sí, exactamente. Sí, tenemos propiedades también de aquel lado, luego te las voy a mostrar. Buenísimo. Pero lo ideal es eso, que cada quien vea qué es lo que quiere de la isla. Como te dije, tenemos propiedades como quien dice en la ciudad, tenemos propiedades como que en la playa, o tenemos propiedades súper que en la playa. O sea, que estás frente a la playa, abres la ventana y ves el mar, bajas del edificio, cruzas y estás en la playa. O sea, depende de lo que estés buscando. Excelente. Entonces, vamos a ver las siguientes propiedades. Acompáñenme. Nuevo día. Hoy nos conseguimos visitando una nueva propiedad aquí en el sector de Huacuco, cerca de la playa, exactamente a 1.8 kilómetros de la playa. Y nos fuimos a verificar si esto era cierto y estábamos en 5 minutos en Playa Huacuco. Ahora vamos a regresar para seguir mostrándoles esta propiedad. Este es un conjunto de 4 townhouse. Cuéntanos, Kaylee, ¿qué vamos a ver hoy? Hola, hoy vamos a ver un townhouse de 2 habitaciones, 3 baños, dúplex obviamente. Y bueno, los invito a visitar. Vámonos. Cuéntanos un poco sobre este townhouse. Ok, este townhouse tiene 80 metros cuadrados, está dividido en 2 habitaciones con baño interno y tiene un baño acá de visitas, cocina en mampostería. Ok. Tiene su nevera, su cocina y queda semi-amoblado. Eso es lo que te iba a preguntar, si venía con la nevera. Sí, queda con la nevera y la cocina. Bueno, dentro de los gabinetes están los utensilios de la cocina. Okay. Y bueno, su baño para visita, que se llama medio baño. Sí, exactamente, es como un baño más que todo para la visita. Me imagino que es la entrada del... Sí, bueno, mira, fíjate que tiene la entrada allá. Luego les voy a mostrar la parte de atrás, que podría ser para lavandería, para que veas. Es un patio interno, pero externo del townhouse, donde puedes utilizarlo para la lavandería. Bueno. Tiene sus conexiones para la lavandería, o como el vecino que lo utiliza, me imagino que cuando viene de la playa, para no llenar la casa de arena y estas cosas. Pega bastante, es un plus. Aquí, súper rico. ¿Cuenta con estacionamiento? Sí, tiene un puesto de estacionamiento que sería enfrente del townhouse y puedes poner también en el canal que está demarcado por estacionamiento, que si quieres lo vamos a ver. Buenísimo, vamos. Sociales de aquí de la residencia. Sí, tienes un maletero. Allí tienes un maletero. Y esta que es la zona demarcada para estacionamiento. Okay. O puedes estacionar frente al townhouse. Tiene buena vegetación. Bueno, mira, aquí hay lechosa, allá tienes pastilla. O sea, tienes aquí tu propio huerto, por decirlo así. Sí, pudieras tener. Qué rico. Los invito a la puerta de arriba. Ok, esta es nuestra habitación secundaria. Allá tienes el baño. Ah, vamos a ver el baño. Ya viene con la cama y con todo esto incluido. Sí, con lo que está, con esto queda. Qué bueno, esta es la habitación secundaria y cuenta con baño, me parece súper bien. Aparte de eso, tiene este balconcito. Ah, imagínate levantarse en la mañana con esta vista. Bueno, y si no te levantas con la vista y tienes los gallos que después de levantar. Esta es la habitación principal entonces. Sí, esta es la habitación principal, obviamente mucho más grande. De hecho, tiene una cama king. Y también está con su closet, el baño. Y vista hacia el estacionamiento.
casa cuenta con todos los aires operativos? Sí, tiene 3 aires, uno en la parte de abajo y en cada habitación tiene un aire. Actualmente no tiene condominio constituido, falta uno de los townhouse por vender, son 4. Okay. Y una vez estén las cuatro townhouse vendidos, se va a hacer un condominio para posteriormente hacer una piscina, porque el conjunto no tiene piscina. Ah, buenísimo. Cuéntanos también sobre el agua aquí, cómo llega. Ok, nunca falta el agua porque es uno de los beneficiados que está pegado a manantial y tiene 2 tanques de agua súper grandes. O sea, eso es un plus. Súper plus, sí. Y bueno, el otro plus es que realmente si te gusta mucho la playa, está súper cerca de la playa. Exactamente, como para alguien que a lo mejor se quiera retirar o lo quieran más bien como inversión. Para tenerlo alquilado de manera vacacional. Para alquileres vacacionales funcionaría muy bien. ¿Qué servicios se encuentran cerca de este townhouse? Bueno, estamos en pleno Huacuco realmente. Quien conoce más o menos la zona sabe que tenemos bodegones cerca, hay licorería cerca, bueno, hay colegios, está la cancha de Huacuco, todo está cerca de acá. Nos ibas a dar un plus sobre este inmueble, cuéntanos, ¿qué nos ibas a comentar? Este inmueble acepta financiamiento. Buenísimo. Siempre, por supuesto, pasándolo con la propuesta y, bueno, se puede conversar con los propietarios para un financiamiento. Buenísimo, ya saben entonces que si están interesados en este inmueble, pues pueden optar por un financiamiento. Cuéntanos el precio, que creo que es lo que todo el mundo está interesado en saber sobre esta propiedad. Esta propiedad tiene un precio de $16,000. ¿Negociable? Si financiamos no es negociable. Exacto. Pero si no financiamos sí es negociable. Qué bueno, de verdad que está hermosa esta propiedad. Ahora vamos a ir a Paraguachí. Vamos a ver otros apartamentos en esa zona. Qué rico. Acompáñenme. Vamos a visitar otras propiedades que les vamos a estar mostrando. Cuéntanos, Kelly, un poquito. Estamos en la avenida 31 de Julio, entramos a Palma Azul. Estos son 4 módulos y tenemos aproximadamente 28 apartamentos. Vamos a ver un planta baja y un piso 1, con salida a la piscina. Ok, vamos a ver la planta baja. Vamos. Cuéntanos un poco de esta propiedad. Ok, este apartamento tiene 55 metros, cocina, sala, es un ambiente abierto. Como pueden ver, tenemos salida a las áreas comunes. Ok, si quieres venir vamos acá a verlas. Okay, bien agradable la planta baja. Sí. La piscina. Tiene de verdad. Al final tiene una parrillera que es de uso común. No, y los espacios comunes están bien, bien bonitos. Sí, tiene sus duchas, está bien cuidado, de verdad que es un conjunto que está muy bien mantenido. Y bueno, te invito a ver la habitación. Baño de visitas por acá. Muy bonito el baño. Ah, tiene 2 baños. Tiene 2 baños, sí. Es el de visita. Es el baño de la habitación principal, completo. Está bien cómodo. Bien, bien bonito. Y la habitación principal, ¿no? Cuenta aquí con este closet también. Con su closet y bueno, la habitación principal que también tiene su ventana acá y puedes ver las áreas comunes. ¿Viene amoblado? Queda amoblado. Perfecto. Viene con su televisor, cama, todo incluido. Este departamento está ideal para pareja o para también alquilarlo, ¿verdad? Sí, para alquiler vacacional. De hecho, tiene un plus que le ponen 3 veces al día el agua. No tiene tanque Buenísimo. Interno, pero tiene tanque del conjunto. ¿Cuánto sale el condominio aquí en este conjunto? Está aproximadamente entre $40 a $45 al mes. Y ahora sí, danos el precio de este hermoso... Este inmueble está en $25,000 negociable. Muy bien. Esta área es de estacionamiento, tiene un puesto de estacionamiento por apartamento, pero bueno, dependiendo de las fechas o la capacidad que tenga el inmueble, podemos conseguir otro puesto de estacionamiento. Y por aquí vamos hacia los... Vamos hacia la piscina y áreas comunes. Ok. Bueno, fíjate, estamos en el área de la piscina. Tiene una piscina para adultos y una piscina para pequeños. Y como lo ves, es un conjunto bastante tranquilo. Tiene una energía increíble.
aunque parece que sea pequeño, no es pequeño, o sea, el ambiente abajo es bastante amplio. Y de aquel lado tienes una parrillera de uso común también. Lo que veo también es que pega muchísimo la brisa, o sea, aquí el calor es super, despejado. Sí, tiene bastante entrada de aire. De hecho, ya tenemos la montaña y bueno, está en toda la avenida. ¿Qué servicios tenemos cerca? Mira, bueno, en la avenida tenemos todo tipo de servicios. Hay muchos restaurantes, bodegones, las playas que las tenemos súper cerca. Eso es el mayor plus que tiene el conjunto. Qué rico. Ok, te voy a invitar ahora a ver el del piso 1. Tiene el mismo área, 55 metros. Está con balcón, totalmente equipado. Lo que cambia un poco es la cocina. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir. Te invito a ver el del piso 1. Vamos. Por acá tienes la cocina. Y la cocina, de verdad, que son cocinas cómodas. Son pequeñas, pero son cocinas cómodas y están totalmente equipados con su desayunador. ¿Okay? Este es igual, un solo ambiente entre sala, cocina. Tenemos, este no tiene terraza, pero tiene un balcón que nos lleva a las áreas comunes. Tiene una habitación, dos baños. Okay. Te comento, este conjunto es muy bueno para la gente que quiere comprar para el plan vacacional, ya que cuenta con personal de servicio que te puede hacer el mantenimiento del inmueble y también tiene lavandería para todo el conjunto. ¡Ay, qué bueno! Entonces, eso es un te plus. Sirves un plus. Este es el baño de visita. Equipado totalmente. E igual el baño de la habitación principal y la habitación principal, que es casi igual o igual que la que vimos abajo en planta baja. Igual con su ventanal que da hacia las áreas comunes. No. E igual estamos a 4 minutos de Playa Parguito y ponte tus 6 minutos de Playa El Agua. O sea, está en una zona súper chévere para la gente que viene a playa. Exacto, puedes tener a lo mejor tu casa en Caracas, las personas que tienen casa en Caracas y venir a vacacionar aquí. Mira, te voy a contar algo que hace mucho la gente de la isla. Hay gente en la isla que tiene lo que llamamos apartamentos en la parte de la ciudad, que es Playa Moreno, Playa El Ángel, Costa Azul y ese tipo de zonas, y tienen este tipo de apartamentos pequeños. Okay. Aquí mismo en la isla. Y es como si te vinieras de vacaciones. Exacto. Estás aquí cerca de la playa, regresas, no tienes que rodar tanto. Cuenta con los muebles, son bien cómodos y modernos. De verdad que está bien lindo este departamento porque son muy modernos. Aparte de eso, son sofacamas. La puedes meter aquí a toda la familia. ¿Este inmueble tiene el mismo valor del inmueble que nos mostraste anteriormente? Sí, tiene el mismo metraje, 55 metros y el mismo valor, $25,000 negociable. Qué bueno. Gracias. Y con esta refrescante brisa que tenemos aquí el día de hoy, vamos a despedir este video. Gracias, Kaylee, por acompañarnos el día de hoy, por mostrarnos todas estas hermosas propiedades. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ok, mi arroba personal es kayleequiñones.ra y el de la compañía es @rentahouse.pampatar. De todas maneras, se las voy a estar dejando por aquí si ustedes quieren ser asesorados por Kaylee o tal vez comprar estas propiedades el día de hoy. Colócame en los comentarios cuánto cuesta una propiedad actualmente desde el país que nos estás viendo. Recuerda seguirme por mis redes sociales para que veas en qué video nuevo estoy trabajando. Nos vemos en un próximo video.